Recordad aquel otro pasaje en que uno de los hermanos Zebedeos, Juan y Santiago, en este caso Juan, le dice a Jesús: mira, hemos visto ahí a uno que expulsaba demonios, hacía exorcismos, utilizando tu nombre como una especie de talismán o de recurso mágico. Y le hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Y Jesús les dice: ¿cómo? Dejadle. Si exorciza, que es una forma de decir, si hace el bien, si ayuda a las personas que se sienten atormentadas por lo que sea, dejadles, aunque no sean de los nuestros, aunque no sean cristianos, aunque no sean católicos, aunque sean herejes, si hacen el bien, dejadlos, porque con ellos está Dios, benditos sean. Pero no, Juan y Santiago, los Zebedeos y los demás no lo pueden aceptar. Y a nosotros hoy nos pasa lo mismo. El celo y el confesionalismo, nosotros somos los buenos, los de dentro, los de fuera. Jesús rompe de raíz ese confesionalismo. El bien es nuestro y fuera de nosotros es el desastre, o al menos es otro nivel, no llegan a dar la categoría. Esos celos personales o colectivos, no. Jesús dice: no se lo impidáis, no le impidáis a nadie el sagrado derecho, la divina y santa facultad de ser bueno y de hacer el bien. Y eso no tiene límites confesionales. En el espíritu sopla donde quiere, consuela en todas partes, y nadie puede apoderarse de él. Y el espíritu es consolador, liberador, fortalecedor, más allá de todo límite religioso y confesional.